Esta semana se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén. Mi más sincera felicitación a todos los olivareros de Jaén que encuentran de este modo un reconocimiento europeo a su trabajo que puede, sin duda, permitir una puesta en valor y un incremento de la significación y del reconocimiento de las cualidades particulares que lo hacen especialmente atractivo. Creo que además el unirse a las tres figuras de calidad ya existentes hace que los 97 localidades de la provincia de Jaén puedan en su producción oleícola encontrarse debidamente reconocidas. España tiene 2,7 millones de hectáreas de olivos, de la cual el 25% se encuentran en la provincia de Jaén, 60 millones de olivos, y constituyen un inmenso patrimonio, en primer lugar, sin duda económico, por la producción y lo que significan para toda la economía de Jaén, de Andalucía y de España. También social, por el empleo que producen y por la actividad que en todo nuestro medio rural están llevando a cabo. Y también, y quiero subrayarlo, desde el punto de vista ambiental, porque este inmenso bosque de olivos no solo es un patrimonio paisajístico, sino que también preserva las condiciones naturales de una parte muy importante de España. Estamos atravesando en el sector del aceite un momento complicado, desde el punto de vista de los nuevos mercados, desde el punto de vista también de los precios. Yo quiero hacer una llamada para un trabajo de todos juntos, para conseguir ampliar lo que es el consumo de un producto saludable a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. También para una mejor organización del sector y una mejor regulación que nos permita, vía almacenamiento u otros instrumentos, conseguir incrementar el valor de lo producido, que es la clave, el que los olivareros perciban un precio justo por su trabajo y por su producción. Y finalmente, un elemento fundamental que está muy vinculado a lo que hoy celebramos, a este reconocimiento, el hecho de que la calidad de nuestro aceite de oliva debe ser un elemento diferenciador de cara a los mercados, no solo como producto saludable, sino también de cara al consumidor como un elemento de identidad y como un elemento de seguridad de cara al consumo de todos los españoles, todas las españolas y todos los ciudadanos que en Europa y en el mundo consumen este producto estrella de la alimentación española.